Muy buenas, queridos amigos. Ahora ya estamos con un nuevo vídeo de Nexomon Extinction. Y vamos a continuar. Estamos aquí en el infierno este de fuego. Y vamos a ir a buscar a Lanta. Así que no he dicho esto, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos donde lo dejamos otro día. Y vamos a continuar después de haber visto al Nexomon este de fuego. Tenemos que ir a por otro, a la zona helada. No tengo ni idea qué pasa por aquí. Hombre, un gamer. Ey, déjame adivinar, Jin también te dijo que vinieras a cazar a Lanta. Sí, supongo que este es un gran lugar para que los Titans se oculten, ya que los dragones normalmente no cazan por aquí. Pero ¿por qué nos tocó uno? Llama la mala suerte. Pese a todo, derrotar a Lanta no sería algo malo, ¿verdad? Toma esto, te ayudará. Dos super E3. Gracias. Ahora vamos, cuanto antes nos libremos de Nivalis, mejor. Vale. ¿Bateas dobles? No, no creo, ¿no? Pues vamos a por el lío. Está un poco bajo, eso soy yo. Vale, no sé si está abajo. Yo no lo he bajado. Yo no sé si suena bien o suena mal. Yo qué sé. Bueno, da igual. Vamos a cazar algo. Vamos a cazar algo. La cabra no la queremos. Como digo, bueno, dije que cuando evolucionase este, siempre se laguea, siempre se buguea con el primer ataque. Siempre. Y no sabemos por qué. Vale, vamos a hacer una cosa que es cambiar. Vamos a cambiar. Ya está el 18. Vamos a poner a Buldion principal. A este le vamos a quitar la experiencia. Vale. Y se la vamos a dar a Buldion. Dale esto. Vale, va a ser el tancato. Tancazo. Experiencia y resistencia. Buldion, principal, que suba a nivel y ya está, ya digo. Que empieza a subir de nivel hasta el máximo. Y fuera. Básicamente porque. No sé por qué. ¡Lumbi! Nivel 14, venga, peñas como ataque. No sé ni por qué das ataque, pero me va bien. Efectivo 12. Rock Knight 22, crítico. Vamos a capturar. A Lumbi no lo tenemos. Vamos, con 30% solo, muy poco, muy poquito. Muy poquito. Pues capturado Lumbi, perfecto. Bien, 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 ya digo, vamos a ir capturando todo un poco. Los Lumbi tienen mucho temperamento y también se los conoce por ser luchadores muy habilidosos. Almacén. Todo lo que encontremos nuevo lo capturaremos, todo, todito. Y ya está. Un flan, grache. Y ya está, básicamente eso. No sé si me va a salir a cuenta. Falló. 27. ¡Me mata de un golpe! ¡Qué asco! ¿Quién se va a llevar la experiencia? Vamos con Manon, que soy peor contra él, pero creo que vamos a hacer un ataque rápido. Tormenta de espinas. Le quita algo justo y le revienta. Me llevo toda la experiencia. Vale, vale, vale. Que suba. Que me evolucione. Que evolucione. Vamos a revivir, evidentemente. Equipo, no. Inventario. Vamos a revivir, ahí está. Y ya está. Y seguimos. Vale, puedo ir por abajo o por arriba. Vamos a ir por arriba, de momento. Vale, por abajo era como otra ruta, diferente. Esto es muy laberíntico siempre, ya sabéis. Tiene como distintas rutas para ir. Colfur. Rock Knight. Vale, quito 14. Con peñasco. 14 le quito. Again. 12. 13 le quita. Vale, quería capturarle, pero no pasa nada. Ah, está bien de experiencia. Que suba de nivel también. Que van subiendo toditos. Aquí peleota. Vale, pues por abajo había otra cosa. No sabemos el qué, pero había otra cosa por abajo. Entonces no sé si estamos yendo bien por aquí o mal o ni idea. Tiene pinta de que no vamos muy allá. ¡Yumo! Tampoco 8 le quita, no es efectivo. Tampoco le tengo a este. Vamos a cambiar. No, no hace falta, yo creo. Plasma. Le quita 9. Y Ronel le quita 9 también. Vamos a quitarle otros 9. Me golpea antes. Porque es tan sucio, bastardo. 11. Nexotrampa.
Vale, vamos con esta. 19, 24 creo que era. Una de cada cuatro veces se captura. Y esta ha sido, perfecto. Vale, parece que no, pero tengo bastante probabilidad. Jumo, ¿qué quieres hacer? Enviar al almacén. Ok. Oh. Sinceramente no había visto ni que había un bicho ahí. ¿Esto se puede pillar? No. No sé dónde estoy yendo. ¿Y dónde voy a acabar? ¡Oh, mira por allí! ¡El suelo está congelado! Esto tiene que ser cosa de Atlanta. ¿Un lugar como este congelado? ¿Estoy seguro de que está debilitada? Ha estado corriendo de un lado a otro. No puede estar mucho más fuerte que la última vez. De acuerdo, esto no puede ser tan malo. Si derrotamos a Nibali, seremos leyendas. Vamos, tenemos trabajo que hacer. Vale, y este es el de la otra vez. La de la otra vez. La de hielo. O sea, el Tyrant de hielo. Si mal no recuerdo. Así que vamos a ver si somos capaces de derrotarlos. Vale, entonces hay bichos de agua aquí. Sigue habiendo bichos de fuego. No tenía que haber peleado con esto, pero bueno. ¿Quién se va a llevar la experiencia? Vale, Vainok. Que se les lleve. 37, maravilloso. Y torrente. Pues Álvaro. Cada vez hay más gente que te pide vídeos de Lópalo. Ya lo sé, Álvaro. Por nuestro gran amigo Folagor, yo lo veo. Vamos a ir haciendo cosillas. Por cierto, gracias por toda la info que me pasa. Sin ti, ya te digo que no soy capaz de hacer tantos vídeos. Así que nada, tengo pendiente el de todos los starters, que me lo pusiste también. Gracias. Lo haremos, lo de todos los starters. Y haremos también el de todas las formas Ópalo. O sea, Céfira. Creo que no me queda mucho más. ¿Qué? ¿Cómo seguís encontrándome? ¿Has congelado un volcán? Oh, sí, supongo que sí. Así que Jin Angot ha contratado nuevos matones. ¿Tanto de miedo tiene de combatirme el mismo? ¿A quién le importa si Nibali no está con toda su fuerza? ¿No era una domadora del gremio? Venid y ponedme a prueba, inútiles. No he curado, por cierto. O si he curado. Si no, he pillado. No he pillado la... Soy gilipollo. Blizzard. Soy tontísimo, no he pillado... Se me ha ido. 110, nivel 15, vale. Somos 40 crítico, tú. Vale, un trueno me lo reviento. Buenísima. Domingator. Vale, 110. Aguantamos fuerte con Pajaroto, eh. Mira, la mitad justo. Aguantamos mucho. Vamos a sacar seguramente... No le mata ahora. Trueno atacantes, perfecto. Vamos a sacar seguramente al de planta. Nibalis. Y aquí está. Wow. Voy a usar esto a ver si le paralizamos. Que no me mate, por favor. ¿Qué pasa, Ted de Print Design? Tiene muchísima, muchísima vida. Joder, no he cogido el cristal. Soy estúpido. No sé por qué no lo he cogido. 19 crítico en efectivo. 7. 11 crítico. Es muy malo, ¿eh? Hostia, es muy mala la de planta. Muy mala. Muy mala. Aún así quiero... Bueno, voy a pegar. Le podría dormir. Va, no va a ocurrir. Oh, buena esa. Volador. Vamos con Ribombo, que son dos niveles, tío. 14, vale. Confundido. Vale, golpea bien. Ahora sí, me va a matar. Estoy un poco jorobada aquí, bastante, sinceramente. Vamos a ver si podemos... Fallo, tío, me cago en todo. Vamos a probar si vamos a revivir, que estamos muy jodidos aquí, eh. Hay que revivir a Chirren. Ah, calla, calla, calla. Me he equivocado ahí. Ya decía, yo digo, no puede ser. Hay que usar una poción. En Chirren. Me he equivocado ahí muchísimo. Me he equivocado demasiado. Vale. Vamos a usar un objeto aquí. ¿Cuánto cura esto? 40. Vale. 24.
O explosiva, me cago en todo. Matadlo. Vale, mata, mata. Me queda uno. Me queda el cangrejo. Creo que aguanta a Chirren. Me tengo que ir recuperando a Chirren todo el rato, eh. No efectivo, no importa. Vamos con tormenta eléctrica, a ver si suerte y paralizamos. Cansado, me cago en todo, no me he fijado en eso. Qué mal. Vale, efectivo. Y objeto, cuidado, eh. Curamos. Hay que ir con mucho cuidado, curamos. Vale, aguantamos. No. Objeto, es lo mismo, ese descanso ha sido absurdo. 60 resistencia, no, quiero que recupere 100. No, creo que con 60 me sobra. Vale. Ahora otra poción, yo creo. No, le podemos golpear, yo creo. Quiero, es que quiero revivir. Quiero revivir a Mare y que gane experiencia. No quiero que pierda ninguna experiencia. Vale, 12. Me quita muy poco. Y no se está cansando el cabrón, macho. Vamos a revivir a Ripombo también. 16 me hace ahora el sucio. Y ahora usamos la poción. Vale, falla. Y esta es mi... Venga. Falla, perfecto. Ahí va, una, 26 paralizado, perfecto. Ya tiramos de fuerza eléctrica. Vale, 29. Paralízate, bien. Vamos. Y trueno. Y muerto. Vamos, hola Manuel, ¿qué tal? Bien, todo sube en experiencia menos Buldion. Bien Chirren, muy bien Chirren, qué bueno es. Mala sube de experiencia, bien, derribó un poco. Te plus poco, bueno, es Chirren, es que se saca la chorra. Chirren sube de nivel. No evoluciona, macho. Y Mara sube de nivel. Quiero una evolución. Vale, Mara, evolucioname. Por fin puede ser algo importante ahora en el equipo. Mara suma. Bueno, puede estar bien. Ah, espera, no veis lo que pasa. Tienes un renegado malvado, no honrará su acuerdo con vosotros. Trataste de comernos. Nivalis, ven conmigo. Y se piran. ¿Y qué dejan abierto ahí? ¡Espera, cobarde, ni escapa! ¡Miradme, perdedores! Y se va. Se ha teletransportado. Diantres, había preparado una gema dimensional solo para esto. Es una antigua domadora del gremio. Ha tenido acceso a la red todo el tiempo. ¡Ey! Hay una ubicación extraña en esta gema dimensional. En la región del sur de Ignitia, ¿eh? ¿Gino bloqueó la área del sur con un muro de fuego? ¿Está tratando de ocultar algo? Bueno, no podemos volver con las manos vacías. O sí, Gino liberará a los rehenes ahora, así que vamos a descubrir su secreto. Avísame cuando estés listo para ir, Flogaroro. Ya. Vale, Nidia es lo de abajo. Vamos a curar aquí. Yo creo que te pedía las fotos de los Pokémon, un hombre y una mujer. Yo es que no sé lo que es. Yo creo que es una mujer. No lo sé, yo creo que es una mujer, ¿eh? ¿O no? No tengo ni idea. Ha llevado tiempo para ver la evolución, sí. Allá justito, justito. Vale, buena. Venga, Voldio, súbeme. Nivel 15. Perfecto. Este no sé a qué nivel evoluciona, pero esto es lo que quería. La piedra. Ya nos piramos. Bueno, entonces estáis listos para teletransportaros ahí. Si Jin está escondido algo importante en ese área, podemos usarlo contra él. En esta oportunidad, no. Quiero mirar que no puedo ir ahí. Vale, pues entonces sí. De acuerdo, es por el otro lado. ¿Pero dónde tenemos que ir? Aquí. Vaya, mira eso. La gente de Initia trató de expandirse más, pero algo debe de haberlos detenido. Lo que sea que Jin está tratando de ocultar, tiene que estar cerca. Puede que incluso nos ayude a derrotarlo. ¿A qué será? ¡Ey, novato, toma esto! Dones o trampas de fuego, bien. Sí, quizás sea como Birdo. Estas nesotrampas trampas han sido modificadas para capturar criaturas de fuego. Pruébalas. Marchémonos ya. Es que realmente no sé qué es. Por el pelo y tal dirá que una chica, por... no sé. Tampoco te sé decir.
Me lo he jugado un poco ahí, la verdad. Esto parece estar cerrado, vaya. Esquirlas, tengo un montón de esquirlas. Pociones. Tengo un montón de cositas. Pelear por aquí. No sé ni dónde estoy. Le digo que debería de haber un mini mapa. Un poco, para no perderse tanto. Es un poco perditivo el mapa. No quiero pelear, es que no quiero pelear, no me supone. Vale, un templo ahí, ¿eh? Cuidado. Cuidado que hay un templo ahí, no sé si es de mina. Vamos a meternos, evidentemente. Vale, está eso tapado, así que... Bueno, es que hay que meterse, no es que vaya a meterme. Es que hay que meterse ahí. Rock Knight. Qué barbaridad, tío. Menos mal que ha fallado. ¿Y tú te quedas tonto o qué? Me quita muchísimo. ¡Oh! Ese fallo que me ha venido. Qué bien me ha venido ese fallo. Bien, Bultion ahí, subiendo, niño. Voy a potionar. Quería potionarle un poco. Para que me suba más. Podrión. Ahí está, para no dejarle tonto. Subamos. No te cagas el directo, Santi. Si es que ya estamos. Es que yo ahí no puedo hacer nada, ya te lo he dicho. Está 1080. Si es que no puedo hacer nada. Qué asco de Twitch, macho. Por el amor de usar esta cámara. ¿No lo sientes, Flogararo? Hay algo oscuro aquí. ¿Estas son las cámaras estas? ¡Ja! ¿Qué pasa con este lugar? Estoy harto de este basurero. Me marcho de aquí. Esto es posiblemente... los santuarios para el huevo. Oh, mamá. El primer santuario creo que es. Hace 1000 años, un antiguo Tyrant de fuego incendió este miserable mundo humano. Su nombre era Fenrir, el tercer hijo del rey Omnicron. Y cuando un estúpido guerrero humano me derrotó, este lugar fue construido para contener mi espíritu durante los 1000 años venideros. Una prisión, un santuario, una línea de ley. Ay. Pero realmente solo es una tumba. Un antiguo Tyrant a mí me parece un humano normal, excepto por los cuernos. Los hijos de Omnicron eran cambiaformas, eso es todo. Ahora déjame adivinar, has venido a usar mi poder elemental que yace enterrado en esta tumba. Y así como dice ese tipo, Jin, usarás mi poder para abrir un huevo de Tyrant, ¿es correcto? Eso es. La razón por la que Jin bloqueó este lugar era para prevenir que nacieran más Tyrant enemigos. Si pudiéramos hacer nacer a nuestro propio Tyrant, podríamos contrarrestar a Jin. Claro, sí. ¿Y con qué permiso? Me gusta Jin. Ese hombre tiene ambición y fuerza. Pero tú, esa insignia de bronce cuenta una historia diferente. ¿Quieres tomar mis poderes? Ven y oblígame, pequeño. ¿Tengo que pegarme? Este debe ser uno de esos santuarios de los que hablaba Elisa. Si podemos derrotar a Fenrir, podríamos abrir nuestro huevo de Tyrant usando su poder. Solo es un fantasma. ¿Qué tan difícil puede ser? Verás. Tengo que pelear contra él, ¿no? ¿Has tomado la decisión, chico? No dejaré que ningún humano novato use mi poder sin luchar. Luchemos. Pues vamos a luchar contra este señor. A ver qué pasa. Y nos dan la piedrecita. De acuerdo, entonces, ¿qué clase de Nexomon va a usar Fenrir? Yo no tengo Nexomones, esclavos. Pero entonces, voy a luchar contra ti yo mismo, Flogaroro. Quizás solo sea una sombra de mi antiguo yo, pero aún puedo darte una paliza. Esto debería ser interesante, Flogaroro. Se va a transformar. Hay algo en ti que me recuerda a ese hombre que acabó conmigo hace 1000 años. Lo detesto. Peleita mágica. Oh, mamá. Qué guapo, las imágenes. Oh, yo no soy un Tyrant corriente. Soy el hijo de Omnicron. Durante 1000 años he pecado sobre este mundo en cenizas. Durante 1000 años me he lamentado en esta tumba de granito. Maldita sea tu especie, compañera de Ulthar. El tercer hijo de Omnicron se alza una última vez. Y en esta batalla seréis mi redención. Vaya. Fona. Vamos con Peñasco Machacante. Me va a reventar, lo sé. Legendario. Ah, que aparece debajo lo que es. Joder, la primera vez que lo veo. Pues cuidado, Pepino, ¿eh? Cuidado con Fona. Tiene muchísima vida. Vale, aquí me quita poco. Vamos a intentar congelar. No puedo capturar.
Vale. Vamos a curar ahora. Es el único que va a poder hacer algo, yo creo, contra Fona, ¿eh? No pone nivel nada, tío. Vale, no efectivo ahí. No voy a congelar, si que hago es... Falla, no falles. Vale, vamos a sacar ribombo. Voy a tirar. Tenía que haber tirado la barrera de fuego. Vale. Y ahora reímos a Vaynok. Una vaina loca. Barra de fuego a game. Y ahora me cambio. Perfecto. Y ahora equipo Vaynok. Vale, me quedan dos turnos más. Este turno me quita muy poco y el siguiente turno por lo menos me quita poco. Vamos con agua explosivas. 19 le voy quitando. Hijo de tu vida. O sea, el tercer turno. ¿Por qué me quita 26 ahora? Es con Chirren. Vamos a ver si podemos paralizarlo. 39. Qué bastardo es. Buah, chaval. Muy jodido lo tengo. Pero puedo. Pero puedo. Venga, Vaino cae. Tú te sacrificas muy bien. ¿Puedo golpear? Plasma. Vale, por lo menos le quito 7. Falla, perfecto. Pues voy a aprovechar. Voy a aprovechar y voy a revivir a... A Chirren, fíjate. Perfecto. Aprovechamos. Y revivimos también a Boldeon. Vale, lo has hecho súper bien. Lo has hecho súper bien. Vamos, Vaynok. Equipo. Agua explosiva. Del tirón. No me falles tú, tío. Vale, 20. Tiramos poción again. No me quites tanto, tío. 16. Agua explosiva, 24. Vale, tengo para dos aguas explosivas, no falles. Me he hecho tomar por saco, tío. Es que de verdad, ¿por qué tengo tanta suerte en estos juegos? Con los fallos, las tonterías. Me he tirado dos torrentes. No tengo, no quiero descansar. Vamos ahí. Ya, Santi, ahí está la cosa. Está barato el juego, está muy barato. Son 16 euros, ¿vale? Tampoco es que es una barbaridad. Vale, ahí, ¿por qué se va tan poquita experiencia? ¿Ves? Esto es lo que no entiendo. Es una cachopela, control de género brutal y das poquísima experiencia. ¿De qué forma tan terrible ha quedado mi cuerpo? Mis días de reinado ya no son sino un sueño distante. Ahí está, el orbe de fuego. Bueno, aquí está. Esto es por lo que has venido, Flagaroro. Esto es lo que queda de mi poder. Alimenta con esta energía tu huevo de Tyrant para que pueda abrirse. Toma ya. Toma, toma ya. No ha ocurrido nada. No, no puedo creerlo. Flagaroro, este huevo de Tyrant es inusual. Incluso después de tomar mi poder está hambriento y quiere más. Este podría llegar a ser un Tyrant increíblemente poderoso algún día. ¿A quién diantres le importa? Sigue siendo solo un huevo. No podemos usarlo para derrotar a Jin y a Mulzimer. Estamos acabados. Aún puedes aprovechar los poderes contenidos en este huevo, Flagaroro. El elemento de fuego que ha tomado de mí, por ejemplo. Si lo intentas lo suficientemente duro, puedes extinguir las llamas de Jin. O incendiar cosas, si es lo que te interesa. Así que podemos usar este huevo para controlar el fuego. Eso no tiene sentido. Id a probarlo con las llamas de esta habitación si no me creéis. Ya no temeréis a Jin ni a Mulzimer nunca más. Gracias a esta habilidad, sus amenazas ya no valen nada. ¿Y qué del huevo de Tyrant? Realmente queríamos abrirlo. Bueno, solo mi poder no ha sido suficiente para abrirlo. Quizás encontréis otros santuarios como este. Quizá podréis reunir la suficiente energía para que ocurra, no lo sé. En cualquier caso, ya tienes lo que necesitabas, Flagaroro. Ahora déjame solo. Vale. Tutorial. Ahora puedes controlar el fuego. Busca las casillas rojas en el suelo. Indica las áreas que pueden ser afectadas por nuestros poderes. Pruébalo ahora con las llamas de esta habitación. Amigo mío. Vale, vale. Guapo, guapo.
Tenemos el poder de fuego ya, perfecto. ¡Toma ya! ¡Sí, señor! Pues mira, voy a guardar aquí. Santuario. Vale, esto ya sabéis que lo apunto para luego los vídeos. ¿Qué hicimos ayer, por cierto? La cámara 2, la llegada a la ciudad y luego los bajos estos. Vale. Vamos a continuar. Y vamos a apagar esos fuegos para poder avanzar. Podemos extinguirlo, por supuesto, por el fuego de Irún, Edín, Lun, Alabergi. Podemos subir, pero no quiero pelear. Quiero curar primero. Ya puedo ir a por el fantasma de la tundra helada. Eso está bien. De momento vamos a ir por aquí. ¿No he ido a la derecha? No he ido a la derecha. Pues estaba antes en llamas. Vale, ya iremos. Vamos a curar primero. De todo. Ya digo, tengo a mi pajarote que no está mal. Así que... ¡Let's go, bicharraco de fuego! Venga, vamos. ¡Oh! Veo que has vuelto, Flogaroro. Y aún así, la presencia de Nivale sigue apestando en el aire. Explícate. ¿Te atreves a desafiarme incluso después de amenazarte con destruir esta ciudad? ¿Te has olvidado de mi Tyrant Invencible? ¡Ja, ja! Entras en razón ahora, niño. Flogaroro, usa el huevo de Tyrant ahora. ¿Huevo de Tyrant? ¿De qué tonterías estás hablando? Y a la mierda de todo. ¡Fium! ¡Fakichum! Has encontrado la tumba, ¿verdad? ¿Pero cómo? ¿Mulcimer? Elimina a Flogaroro inmediatamente, está creando un Tyrant. ¡El power de Mulcimer! Otro megabicho. 5. Querosión. Qué guapo. Pero no me va a dar para hacer nada, Me van a reventar, pero vamos. Me van a fundir, pero bien fuerte. Voy a hacer lo que pueda. Vale. Pero va a estar jodido. Pero jodido, ya digo, no sé, muy raro los niveles. Están bajitos. O sea, que estén como este. Vale, agua explosiva 25. Una mierda. Y es que me quita 16 a mí. No entiendo. Vale. Eléctrico, ahora sí que sí. ¡Malazuma! ¡Vas a salir! Es que recuperar en sí es una mierda. Vale, me quita 10, muy poco efectivo. Ahí está, bola de semilla, 23. Ahora sí quita un poquito más. Ahora quita un poquito más, menos mal. A tomar por saco. Combino, menudo bicho, macho, son muy bonitos los bichos, Los Nesomones son muy bonitos. Y me hace un crítico. Buah, se sube el ataque y la defensa, yo creo. Vale, aguantamos otro. No sé, tío, es muy raro lo de los niveles, de verdad, es muy raro. Es muy raro que no me mola nada. Aguantas más de uno, vale. Necesito a estos dos. 6. Aguantará otro. Vale, fallo, duérmelo. 14, tío, vete a tomar por saco. Atacantes. Qué injusticia. Vamos con Bulldog. Vale, atacamos antes. Fuera. Tipo normal. Visina. Este es el starter de normal, ¿no? Vamos con Peñasco, a ver si le hacemos algo. ¿Qué hace? ¿Qué haces? 33 me quita. Qué barbaridad. Qué barbaridad de daños. Qué barbaridad de daños. No tengo nada. Sigue con... Vamos con Chirren a ver qué pasa. 23. Me levanta, me quita 20. Me quita muchísimo. Quitan demasiado. Y yo no hago nada. No sé por qué quitan tanto.
Mulci, me la tomar por saco. ¿Cuánto me quita? 26. Y ataca antes que yo. Va a ser prácticamente casi imposible. Me va a sacar ribombo. Vamos a la barrera de fuego. La barrera normal. Vale. Y vamos a aprovechar y vamos a curar. Y a revivir. Pues que revivir a Chiren sí o sí. Vale, tenemos la barrera de fuego y la barrera normal. Y ahora... a Boldeon. Vale, aguanta. Barrera de fuego again. Me lo mata. Vamos con Bainok. Y vamos a ir quitando bastante vida. No voy a hacer esto porque realmente no le... y encima ataca antes este. Vale, 21 le quita, ¿eh? 18, tengo la... atención. La barrera de fuego para que haga menos daño el fuego. Soy de agua, con lo cual me hace mucho menos daño el fuego. Y me quita lo mismo que yo a él siendo efectivo. Y, es... y no soy efectivo. O sea, para que veáis la historia. Que no tiene sentido muchas cosas. La tengo para 3 ataques más. 17 en efectivo y es un nivel más que yo, ¿eh? Un nivel más que yo, por mucha fuerza que tengas. Yo 21 efectivo, el 17 no efectivo. ¿Qué es esto? Ah, sí. Ah, con el R. Espero. Ah, vale. Es que tiene ataque 49. Bueno, me da igual. Vale, vale, vale. Ya lo he visto. Me estoy dando cosas nuevas en el directo de hoy. Después de 6 horas me estoy dando cuenta de que arriba a la derecha pone el tipo que es. Si es legendario, ultra raro o lo que sea. A lo mejor eso es nuevo que lo han metido. Me extraña que se me haya pasado. Y luego lo del descansar con el R. Con el R este. Que descansa. Que no lo sabía. Pues poción máxima, lo siento. Hay que gastarla. Voy a intentar. Vete a tomar por saco, tío. Tanto fallo y tanta leche, macho. ¿En serio? Esto es una mierda también. Recupera 15 solo. Esperando solo recupera 15. O sea, he evitado 1000 ataques. Vale, he dejado que muera prácticamente por... porque no tengo, no tengo pociones y solo tengo revivires. Entonces puedo revivirle. ¿Qué? Le va... es absurdo. Vamos a recuperar todo el éter. Es lo más importante, yo creo, ahora mismo. Tú no has hecho nada, con lo cual no vas a ganar nada de experiencia. Vamos con Bainok a muerte. Nada, Bainok. No se va a cansar el tío. 22. Se va a quedar uno de vida. A dos de vida. Esto más rápido. ¡Vamos! Experiencia, bueno, lo de Bulldino ha sido una cagada. No revivirle. Porque tiene toda la experiencia. Chiren, Malasuma y Bainok. Bien. 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 Buah, chungo, ¿eh? Así que, pues es un juego de Tyrant. ¿También aspiras a conquistar este mundo? Sí, si no puedes ganar. Entonces arrasar esta ciudad. Multimer, destruyelo todo. No creo que lo haga, ¿no? Hostias. No tan deprisa, Jin. ¿Quién es esa? What the fuck is this? ¡Qué guapo!
¡Qué dibujos más chulos! Estás acobardado de mi vista a mucha velocidad. ¡Qué esfuerzo tan grande para escapar de mis dragones! Y sin embargo, aquí estoy para acabar con tu nefasto Tyrant. ¡Qué bonitos los dibujos, tío! Me encantan. ¡Renegada Lidia! ¡No puede ser! ¡Multimer, no dejes de que se me acerque! ¿Delegando en tu Tyrant tan deprisa, cobarde? De acuerdo, entonces, haz todo lo que sepas. ¡La caza comienza! ¡Es una ninja! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Destrozando esta ciudad! ¿En qué estabas pensando, Jin? Tú y tu Tyrant deberéis pagar. ¿Vas a llamar a tu Tyrant? ¿Vas a invocar a Urus? No necesito Urus para lidiar con un Tyrant de segunda como el tuyo. ¡Sucumbe! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y se va la vergota. Buen tornado ahí. No me temáis, soy una aliada del gremio a pesar de tener un Tyrant. Sí, tengo un Tyrant llamado Eurus. Pero también soy el ama de todos los dragones que vagan por este mundo. Todo lo que acabas de decir es profundamente perturbador. He oído cosas terribles sobre mis dragones últimamente, pero os aseguro que son del todo inocuos para los humanos. Sí, ¿no? Esos estúpidos lagartos nos han atacado ya dos veces. Señor dragón, visitadme entonces, venid a las Islas Drake y os demostraré lo amistosos que realmente son mis dragones. Usad este sello para poder entrar a mi aldea. Eso suena exactamente como una trampa. Amelie, puede avalarme cuando vayáis a reclamar vuestra recompensa por esta aventura. Adiós, amigos, esperaré vuestra visita. Vale, iremos a las islas, seguramente. Seguramente. Lo hemos hecho flagrar, o finalmente hemos derrotado a un Tyrant. En realidad fue Lidia, pero nadie tiene por qué saber eso. Vayamos al gremio a reclamar nuestra recompensa, puesto que será enorme. Como... Hoy el video de hoy, muy buen episodio. Hemos derrotado al Dante y su Tyrant de hielo y luego hemos ido a por el de fuego. Así que en el siguiente episodio seguiremos avanzando y continuaremos con nuestra aventura. Por mi parte, poco más que decir. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis que un like se agradece mucho, comentad lo que os ha parecido, compartid este vídeo con todos vuestros amigos. No os olvidéis de la campanita para recibir notificaciones cada vez que es un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de Nexomon Extinction. Chau. 3, 2, 1, go.